es una relación más personal que política, aunque también cruza la política porque tenemos coincidencias. Yo le apoyo en la medida en que tenemos coincidencias en la propuesta. Él propone un país que tenga un eje económico que se base en la producción, la inclusión social con el programa Toda una Vida, la democracia, la división de funciones del Estado, el diálogo como método, y comparto eso. Pero no solo hablamos de política, nosotros somos amigos y también hacemos chistes, hablamos de nuestras familias, compartimos qué película hemos visto, qué libro hemos leído, así como cualquier amigo, claro.